Buen día, don Toño. Buen día, muchachos. Buenas, Ramiro. ¿Qué hay, Toño? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Ya no se ha metido nadie. He estado quedando despierto todas las noches y me doy mis vueltas. ¿Quieres uno? No, gracias. Vengo de parte de don Hernán. Te tengo que despedir. Dice que el negocio no va bien y aparte lo de los robos. ¡Cállate! ¡Cállate! Veo que ya trajiste a mi sustituto. Que te puedes quedar aquí a vivir el tiempo que necesites en lo que buscas. Hace mucho que dejé de buscar. Thank you.
Buenas. Buenas. Dígame. ¿No necesita un velador? Híjole, ahorita no. Pero mire, si busca chamba, vaya a San Jacinto, está a 35 kilómetros para allá. Fidel, uno de aquellos de aquel lado. Oiga, ¿no necesita otro ayudante? No, ahorita no hay nada, don. ¿Usted no sabe de alguien que necesite un velador, un cuidador o un mozo? Aquí no hay mucho trabajo. Ponle 85. Oye, ¿todavía buscan empleado? No sé, hable con el encargado. ¿Están ceros? Sí, están ceros. Disculpe, ya tendrá mi dinero. Mañana. Quedamos que pagaría semanal. Llevo aquí 10 días y no he visto un peso. Que mañana. ¿Cuánto le ponemos? 300, por favor. ¿Por qué no trabajó usted en Zamora Constructores? Sí. Soy el ingeniero Luis Cárdenas. ¿Se acuerda de mí?
Sí, claro, ingeniero. ¿Cómo está? Toño, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo aquí, Toño? Hace como 30 años que no lo veo. Pues, ya ve. He andado de aquí para allá. Da gusto ver a viejos compañeros. ¿Usted todavía se dedica a lo mismo, ingeniero? Sí, todavía. Van a ser 50 años. Ahora nos contrataron para hacer arreglos en caminos de esta zona. Pues qué bueno, porque están bien jodidos. ¿Y qué fue de usted? De repente, de un día para otro, se lo tragó la tierra. ¡Año! ¡Cuando acabes, vienes! Ya ve. Aquí sobreviviendo. Si necesita algo, pase a verme. Estoy en la calera, en el entronque de San Carlos. Quizá le podamos encontrar algo. Gracias, ingeniero. A su primero. Toño Márquez. Pasaba por aquí y paré a saludarlo. Qué gusto. Véngase. Le invito un café. Tengo a 25 muchachos en diferentes caminos. Nos estamos apurando para que no nos ganen las lluvias. Ya ve cómo son las aguas. ¿Azúcar? No, gracias. Sí, las lluvias son canijas. Ya ve. ¿Se acuerda del derrumbe del 78? ¿Cuántos muertos fueron? 5. La noche anterior yo me lastimé la espalda y me tuve que quedar en cama. Ni siquiera pude ir a rescatar a los compañeros. Terrible accidente. Y ya no volvió a trabajar en la construcción. Me dediqué a otros negocios. ¿Por qué, Toño? Si usted era uno de los mejores líderes. Pues ya ves lo que dice por ahí, ingeniero. El buen capitán. O salva su barco, o se hunde con él. Yo no hice ni una cosa ni otra. ¿Y cómo va la gasolinera? Cada vez más tráfico en ese camino, ¿no? ¿Sabe qué? Tomé lo de la gasolinera porque recién me despidieron de mi otro trabajo. Fui velador en un desguazadero durante 11 años. ¿11 años de velador? Al desguazadero
Los carros se van a morir. Y yo ya estaba listo para morirme ahí también. Pero un día me sustituyeron por un perro. Entonces, no le importaría dejar la gasolinera si encontrara algo mejor. A mi edad, ingeniero, yo creo que ya no encuentro nada mejor. Mire, tengo una vacante. Es algo sencillo, pero estoy seguro que después vamos a encontrar más chamba. ¿Cuánto gana en la gasolinera? 700 a la semana. Yo le ofrezco por 15 días, 7,000 pesos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Necesito hacer el pintado de línea de la carretera que va de San Jacinto a San Carlos. Son 217 kilómetros. Hace mucho que no estoy en carretera. Toño, el camino lo llama otra vez. Buen día. Buenas. Así es. ¿No ha llegado el ingeniero? Nos trajo, pero se regresó al entronque para buscar a uno que faltaba. Soy el encargado de obra. Vamos a pintar el camino que va de San Jacinto a San Carlos. Gabriel López. Mucho gusto, ingeniero. Antonio Márquez. ¿Y ustedes son? Mario. Ataide. Bueno, Martín, pero me dicen Ataide. Como el circo. ¿Son muchos kilómetros los que tenemos que pintar? ¿Que ustedes no son de por aquí? No, yo no. Yo soy de San Jacinto y son como 200 kilómetros hasta San Carlos. No mames. Buenos días, Toño. Hola, mi ingeniero. Ya se conocieron, muchachos. Ya, señor. Yo me tuve que regresar por este huevoncito que se quedó dormido. Pero vengan. Bueno, ya estamos completos. Toño es el encargado de la obra. Él les va a decir qué, cómo, cuándo y dónde. Bueno, ahora pasen todas esas cosas que están en mi camioneta, la de Toño. ¿La mía? Pensé que nos iba a dar un vehículo. Me acaban de avisar por radio que no tiene ninguno disponible. ¿O qué? ¿Cree que ya no jala? Claro que jala. Está entera. Órale, muchachos. No se preocupe, Toño. Yo lo voy a compensar. El primer tramo, Toño, saliendo de San Jacinto, esa es pura recta. Una chulada. Son más de 100 kilómetros. Ya como las 3/4 partes del camino, la cosa se va complicando.
Y el último tramo, antes de llegar a San Carlos. Ese sí ya es pura curva. Está bueno. Así igual como venía. Vamos con el hoyo ese. Levanta, levanta. Vámonos. Ya no cabes. Órale, para allá. Pablo. Antonio. Humo. Y mi camioneta tampoco. ¿Por qué llegaste tarde? Ayer trabajé a mesero en una boda. Terminé a las 4 de la mañana. Justo aquí. Está muy jodida. ¿Aquí vamos a empezar? Sí. Váyanse bajando la máquina y un bote de pintura. Vengan. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia pintando? Bueno, dos cosas. La primera, tenemos 15 días para acabar el trabajo. La segunda, tenemos que cuidarnos las espaldas unos a otros. Y para eso, vamos a hacer dos frentes. Tú, Gabriel, vas a hacer bandera de este lado. Señor, pero yo creo que le puedo ayudar más estando cerca de la máquina, ¿eh? Por si necesita moverla, levantarla, o rellenarla de pintura. Está bueno. Entonces tú, Ataide, vas a hacer bandera de este lado. Tienes que estar bien atento a carros, trailers, lo que sea. Tu bandera es nuestra vida. No la pierdas nunca. Y tú, Mario, vas a ser bandera de este lado. Así Gabriel, Pablo y yo vamos a estar aquí protegidos en el centro con la máquina. Ustedes dos se tienen que alejar varios metros de nosotros. Vete por los chalecos, las banderas y un lazo que está ahí en una caja.
A ver, Mario y Ataide, tomen sus lugares. No, pero aléjense más. Más. ¿Qué más? ¡Caminen, chingado! Yo les digo hasta dónde se detengan. Ahí nomás. Esa es la distancia a la que tienen que estar siempre. ¡Atentos! A ver, vamos a pasar la máquina aquí al centro del camino. Este es el timón. Mira la llanta de adelante. Y esta es la llave de paso. Apriétale el timón. Ahí está. Este es el inyector. Fíjense cómo se pinta una línea. 5 pasos pintando. Luego se dejan 8 pasos sin pintar. Y luego seguimos pintando. Esto es lo que tenemos que hacer durante 200 kilómetros. Acabando la pintura. A ver, vete por la camioneta para hacer la recarga. ¿Sabes manejar? Olvídalo. Lánzate, Gabriel. Y así pintaban antes los caminos. No. Antes era pura mano. Brocha, pintura, mucha precisión. Eso sí era un trabajo de hombres. Había un viejo acertijo que nos poníamos los que trabajábamos en esto. Contratan a un hombre para pintar las líneas de una carretera. El lunes, su primer día, ha pintado 4 kilómetros. Sin embargo, el martes solo pinta 2 kilómetros. Al día siguiente, miércoles, solamente 1 kilómetro. Y el jueves, solo pintan unas cuantas líneas. ¿Qué le está pasando a ese hombre? Piénsatelo. La máquina. Vas a pintar tú. ¡Para! ¿Qué pasó? Estás goteando pintura fuera de la línea. A ver, quítate.
Vamos a parar aquí. So. Miren, el ingeniero me dio dinero para que pasemos 4 noches en posadas del camino. Una de dos. O pasamos la noche en un catre, en una pensión, o nos repartimos ese dinero. De cualquier manera, es de nosotros. Pues yo voto porque no nos repartamos. Yo también. Y yo. Yo también. Pues de una vez. Lánzate por la camioneta, ¿no, Gabriel? Pues total. Cuando trabajaba en el circo, una que otra vez me tocó quedarme así, en el campo. ¿Y tú qué hacías en el circo? De todo. Bañaba a los animales, les daba de comer, vendía palomitas, vestía a las bailarinas. ¿Qué? Eras el gato. Llegué a ser el mejor tramoyista de México y el mejor domador de leones si hubiera querido, cabrón. ¿Tú, Gabriel? ¿Qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Eres chofer de trailers. Ya me voy a dormir, buenas noches. Nos levantamos 7:30. Voy a empezar a las 8. ¡Camioneta! ¡No está! ¡Fue Mario! Yo sabía que ese cabrón no era de fiar. ¡Hijo de la chingada! ¿Alguno de ustedes sabía de esto? No, señor. Seguro le empujó para no hacer ruido. Al menos nos dejó las cosas. La máquina, la pintura, los víveres. Hijo de la chingada. Pinche Mario. Entonces continuamos. Por eso es muy importante siempre estar atentos. En cualquier momento salen locos como estos que provocan un montón de accidentes en las carreteras. Los he visto por años. Parecía que esta carretera estaba muerta, mira. Bueno, vamos a darle. Tenemos 12 días para terminar. Antes de que lleguen las aguas.
lo puedo creer, don Antonio. Es el carro que se nos echó encima. Está descompuesto. No les van a hacer caso, ni los van a ayudar, ¿eh? No cabe duda que cada quien viaje con sus diablos. ¡Pinche! ¿Quién se los manda? ¿Qué le pasó, gente? Yo creo que le falta agua. A ver, espérame tantito. Ay, gracias. Es nuestra agua para tomar. Es mi ración. Gracias, sí, no sé cómo te agradezco. ¿Y se lo llevaron con todo y camioneta? Imposible. Lo hubiéramos escuchado. Lo planeó todo. Por eso andaba tan calladito el cabrón. Había un compañero del circo que llevaba como 5 años ahí. Lo trataban muy mal. Pero él aguantaba todo, regaños, insultos. Un día, el dueño del circo lo corrió, lo despidió así nomás. Él le pidió una liquidación y el dueño le dijo que no. Y que el día siguiente tenía que irse. Esa noche se fue muy enojado a dormir. El otro día, como había dicho el dueño, ya no estaba. Pero tampoco estaba el león. ¿Qué? ¿Se robó al león? Sí. Y era la estrella del circo. ¿No lo encontraron? Lo anduvieron busque y busque. La policía de Durango buscó por todos lados al famoso león. No lo encontraron. Fue uno de esos robos inesperados que cambia la vida. A partir de ahí, al cirquero le fue muy mal. Muy mal. Y a los meses, pues, tuvo que vender el circo. La vida siempre pasa la factura. Se me acabaron los cigarros. Muchas gracias. Siempre quise manejar un tráiler, tocar el claxon. ¿Por qué lo dejaste? Ya ves. Bueno, muchas gracias. Ya te fuiste chueco, hombre. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Quítate eso de las orejas, hombre!
Tienes que estar siempre alerta y atento al camino, sin distracciones. Está bien. ¡Una tiendita! Buenas. Buenas tardes, patrón. ¿Tiene agua? Sí, permítame. ¿Tenemos esta o más chica? Esta está buena. 20 pesos. Entonces, deme 3. Con gusto. Hola, tú. Y deme 2 latas de sardinas y 2 cajitas de galleta. ¿Cuánto es? 80 pesos, por favor. Aquí te... Gracias. Oiga, don. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, joven. No es mía. La abandonaron sus dueños hace como 3 semanas. ¿Y eso? Es una troca con una familia llena de tamacos. Se bajaron a comprar papitas y se arrancaron. Pobre animalito. Dame, ¿no? Salió corriendo tras de ellos. Hasta que se regresó, nunca los alcanzó. Cabrón. ¡Vámonos! Ay, joder. No, ya no te lo vas a poder quitar de encima, vas a ver. Oye, ya llevamos como 3 kilómetros con ese animal. ¡Sáquese de aquí! Oiga, ¿qué le pasa? Ella puede seguir a quien quiera. Odio a los perros. ¡Abandonados! ¡Sí! ¡No, muchacho! No anda agarrando las cosas, no ve que esto es propiedad privada. Siempre fue así de amargado. Un día pesado. Estamos cansados. Vamos a relajarnos, ¿no? Voy a hacer café. ¿Alguien se apunta? Órale. Vamos. ¿Cómo quisiera estar en mi sillón ahorita? Viendo la televisión con mi señora. Echado ahí. ¿Tú eres casero, Gabrielito? No, yo casi nunca estoy en mi casa, no soy muy casero. A mí de chico me encantaba estar en la casa. Viendo la tele, escuchando música, platicando con mi hermano. Luego empezaron los problemas de mis papás. Hacía lo que fuera por no estar ahí. Empezaron las peleas, horas y horas. Mi hermano de plano no aguantó. Se fue de la casa. Yo me quedé. Fue bien duro. ¿Y te tuviste que ir? Por eso voy a Chicago. A vivir con mi hermano. Eso de irse a los Estados Unidos es una pendejada. Thank you.
haciendo caminos, otros lo seguirán. Hay un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua tía de noche por cabrito que asombra su vida. Nunca había descansado a la sombra de los huevos de un toro. Pues disfrútalo, porque no te va a durar mucho el gusto. ¿Qué tanto oyes? ¿Eh? ¿Qué oyes? Es música que me dejó mi hermano. Antes de ellos. ¿Cigarrito? Estoy quedando ciego. Ve menos que una pinche hormiga. Las últimas veces que manejé trailer, me tenía que guiar en la noche por la pura raya de la carretera. No más por la raya. Y un día casi me mato. Necesito una operación para volver a ver bien. ¿Por eso tomaste el trabajo? Sí. Me muero de ganas de volver a manejar un trailer. ¿Qué es esta chingadera? Ustedes no se toman en serio esto, ¿verdad? Muchas vidas dependen de trazar bien esta línea. Muchas vidas. En los últimos días que hemos estado trabajando esto, no han pasado más de 6 carros. Por lo visto, tenemos aquí una revoltosa. Ay, cabrón. Ay. ¡Qué pinche calor! Vamos a parar un rato. Pinche sed. ¿Cuánto nos falta, don Toño? La mitad. Pinche Mario culero. Tengan. Pónganselas en la boca.
¿Y estas piedras para qué son, don Toño? Son para salivar. Esto hacíamos cuando nos quedábamos sin agua en los caminos. Sí que ayudan. Lo único que me mueve a seguir es que quiero echarme uno de esos caldos que hacen en San Carlos. Hace mucho que no pruebo uno. ¿Y están buenos? No te imaginas. Te lo sirven con su cebollita, tu cilantrito, tu chilito güero y tu limón. Y te los echas con una coca bien helada. ¡Desgraciado! ¡No te lo había robado! ¿Por qué volviste? Ah, te arrepentiste, ¿no? Nos pudo haber pasado algo y nosotros ni en qué movernos. Nos dejaste sin camioneta en medio de la pinche nada. Encontramos agua de milagro, cabrón. ¡Tranquilo, Antonio! ¡Tranquilo, madres! ¡Te me largas a la chingada! ¡Órale! Deme otra oportunidad, don Toño. ¡Toño, espérate! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Traje agua. Lo necesitamos. No, no necesitamos a ningún ladrón. Entonces yo también me voy. Mira, muchacho, ser ladrón es una enfermedad. Que se quede. Pero si se vuelve a robar algo, te lo descuento de tu raya. Y los mando los dos a la cárcel. Hace 40 años, tus propios compañeros te hubieran dado una paliza y te hubieran entregado por lo que hiciste. Iba rumbo a Sonora, pero algo me hizo regresar. Una promesa que hice. ¿Qué? ¿Que solo ibas a robar camionetas del año? El año pasado estuve en la cárcel. ¿Qué hiciste? Robé un gimnasio. ¿Un gimnasio? Sí. Equipo, máquinas, pesas. Ay, cabrón, ¿no encontraste una cosa más pesada que robar? Mi mamá murió mientras yo estaba en la cárcel. Cuando salí de ahí, me prometí a mí mismo que jamás iba a volver a robar.
Les voy a decir realmente por qué regresé. Iba manejando la noche y de repente se me atravesó una mujer que iba caminando en la carretera a la orilla. Era una mujer muy vieja y tenía un rebozo. Yo me orillé para ver si quería que la llevara a algún lado y cuando me acerqué, me di cuenta de que era mi mamá. Nunca le había visto el rostro tan triste. Y en ese momento desapareció. Bueno, como a 15 kilómetros hay un pueblo chico que se llama San Agustín. Mañana voy a ir en la camioneta para comprar comida. ¿Puedo ir con usted? Es que quiero llamar por teléfono a mi señora. Bueno, pero nomás tú. No, yo también les quiero llamar a mis hijas a Tampico, don Toño. No, 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 hombre. Por eso no quería que fuera nadie. Ahora no va nadie. ¡Nadie! ¿Es que no? Ya no le veo, don Toño. Se está yendo muy feo, ¿eh? Está chorreando aceite. ¿Qué? Está chorreando aceite. Se está desviando. No. Ah, ¿qué? ¿Pues qué le hiciste tú? Yo no le hice nada. La madre, sí. Se está desviando, don Toño. Sí, no. Está chorradero de aceite ahí abajo. ¿Tú le sabes a esto? Sí, pero esto va a necesitar un mecánico. No, ¿cómo mecánico? Mi camioneta nunca ha necesitado un mecánico. Yo la arreglo. Listo, don. Está tirando aceite, pero no está desvielada. Es la bomba de gasolina. Hay que cambiarla. ¿En cuánto tiempo la cambia? Pues si le urge, me la voy a tener que llevar al taller. Y mañana temprano está. Demás. Por ahí, explorando el pueblo. Si gusta, se pueden quedar aquí en el taller. No hay problema. Nada más le voy a sacar unas cobijas porque el frío está bien cabronzón. Ay, no se preocupe. Si ahí traemos. Gracias. ¿Ya cenaron? Si no, ahorita preparamos algo. No se moleste. Nos encantaban las ferias. Yo pensaba que la vida distinta.
dorada, la rueda de la fortuna, pues todos los del circo nos tuvimos que subir para bajar uno por uno, así en brazos, a los niños que se quedaron allá. ¿Y no se te cayó ninguno? Cero rasguños. ¿A poco también la hacías de superhéroe? ¿Qué? ¿Nos echamos la otra? ¿Va? ¿Va? No, muchachos. Pues si no es peda. Ya los quiero ver mañana trabajando a pleno sol y todos crudos. Pero, Toño... Es la segunda. Nomás una. ¡Otra ronda! ¿Quieres otra, campeón? El circo fue una verdadera hazaña. Y luego les cuento cuando se nos andaba incendiando el circo. ¡Hijo de la chucha! ¡Eso, chingado! Bueno, pues salud, ¿no? Salud. Salud. ¿Qué hora es? Las 11:30. Ya no le hablé a mi señora. No, yo tampoco les hablé a mis hijas, pero pues mañana les hablamos temprano. Bien. ¿Y usted, don Toño? ¿No tiene familia? Sí. Estuve casado. ¿Y cómo se llamaba? Julia. Una buena mujer. Casamos en el 70. Chita. Salud. Salud. ¿Qué le pasó? Se enfermó. Murió muy joven. ¿Tuvieron hijos? Un lindo muchachito. Emiliano se llama. ¿Y dónde está? Bueno, muchachos, yo me voy a dormir. Mañana salimos a las 7. Nosotros pagamos. Gracias. Salió preguntón el muchachito. ¡Firma!
canela! ¡Vete, canela! ¿Por qué? Mira, hasta la canela se mete. ¡Canela! 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 Va a llegar Toño, nos va a encontrar aquí, ¿eh? Lo que pasa es que no quiere que le vean su panzota. ¡Ojetes! ¡Canela! ¡Ya llegó Toño! ¡Ya llegó Toño! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡No! ¡No mames! Se divirtieron. Les voy a descontar este día de su sueldo. La idea fue mía. Quítemelo a mí. No te hagas el héroe, muchachito. ¿Crees que soy un viejo pendejo, verdad? Les digo que se queden trabajando y me los encuentro nadando. Y esa pinche perra, quiero que se largue y que nos deje de seguir de una vez por todas. Ella puede seguir a quien quiera. Pues espero que el animal te aguante el paso. Porque no van a parar hasta que se meta el sol. Les dije, cabrones. ¡Cállate, pendejo! ¿Qué tienes? Una víbora. Una víbora. Oigan, hey. Y una víbora. ¿Dónde? Ahorita me la chingo. No, no, no. ¡No! ¡No! Tranquilo. Yo puedo con ella. Ya. Ahí está. Ya. ¿Estás bien? Sí. Eso. Pinche héroe. No mames. No pasa nada, A ver, Mario, lánzate por la camioneta. No te la robes, ¿eh? No cabemos todos aquí. Es disparejo, ¿no? A ver, Gabriel, la perra y Pablo para atrás. Chingado, ¿por qué nosotros? Tú por grandote. La perra por animal y Pablo por traer al animal.
dónde vamos. ¡A la chingada! A quedar hasta que pase la lluvia. ¿Y los conoce? No. Ahora sí que nos llevó la... ¿Qué quieren aquí? Tranquila, señora. Venimos a pedir refugio. Estamos haciendo unas reparaciones en la carretera y nos agarró la tormenta. ¿Esos son sus compañeros? Sí, están allí en la camioneta. ¡Ey! ¡Muchachos! ¡Vengan! Ah, pero mira. Gracias por permitirnos quedarnos, señora. Ya verá que no vamos a dar ninguna molestia. No se preocupe, sean bienvenidos, no tiene que agradecer. Sigan a Lucía, por favor. Aquí pueden quedarse. Les voy a traer sus cafés. Gracias, muchachita. Hey. Gracias. Y está la cena, muchachos. Pasen a la cocina, por favor. Está bueno. Buenísimo. El caldo favorito de mi marido. El capataz de esta hacienda. ¿Y dónde está su marido? Murió. Lo enterramos aquí afuera de la cocina, como fue su voluntad. Antes de morir dijo que le gustaría quedarse por siempre cerca del aroma de mis guisos. Es la mejor comida que hemos tenido en muchos días. Muchas gracias, doña Carmen. Aquí no se le niega posada y comida a nadie. Menos a los que vienen a arreglar la carretera. Solo pintamos la línea amarilla. Pues por estos rumbos, hasta una raya amarilla es ganancia. No solo pintamos una raya amarilla. Es una guía en la carretera. Y una guía siempre hace falta. ¿Tú qué vas a saber si nunca tuviste una guía en tu vida? Con permiso. Muchas gracias por la cena. ¿Tienes uno de esos? Usted no fuma. Pero ahora quiero fumar.
No sé dónde está mi hijo. Cuando murió mi esposa, empecé a tomar. Mi relación con Emiliano se deterioró. Un día creció, empacó sus cosas y se fue a los Estados Unidos. Hace 26 años que no se ve él. No supe ser su guía. ¿Y no lo buscó? Lo busqué por todos lados. Lo busqué durante 15 años. Hasta que me rendí. No sé dónde está. No lo entiendo. Usted lo dejó de buscar. Y fue usted quien se perdió. Perdóname, Pablo. Hola. ¿Te gusta? Ah, ¿es tuya? Perdón, la había encontrado por allá. No, no te bajes. Mejor llévame. Gracias por todo. Adiós. Bonita muchacha. Ya encontrarás muchas.
vacaciones, muchachos. Llegaron las curvas. Oiga, ¿y por qué cada vez pintaba menos ese señor? ¿Eh? El acertijo. Ese hombre pintaba menos porque dejaba el bote al inicio de la línea. Cada vez que pintaba, iba y volvía. Caminaba más, pintaba menos. Este tramo es más transitado. Gabriel y Mario, atentos, muchachos. ¡Ya falta poco! Buenas tardes. ¿Sabes si falta mucho para las grutas? No sabemos, joven. ¡Muévase! ¿Cómo que no saben? ¿Qué le has preguntado? ¿Le ya o...? ¡Muévase, carajo! ¡No se... ¡Pablo! 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 Gustaría que mi papá me buscara.
Cuídese, Martín. Gracias, don Toño. Cuídate, muchacho. Sus órdenes, don Toño. Entonces, ¿qué piensa hacer ahora? Seguir buscando. Esta vez vengo buscando el corazón. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez y más yo trataré de hacerlo bien. Si la vida me regala otra oportunidad. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez sin más yo trataré de hacerte bien. Si la vida me regala otra oportunidad.